Hola, hola, mi nombre es Valentina Rodríguez y en el video de hoy... Ay no, bebés, me perdí por mucho tiempo. I'm so sorry, pero es porque el colegio me trae loca, me fui a Cartagena, a un modelo de Naciones Unidas. Muchas cosas pasaron que me han tenido muy ocupada durante este último mes y pues no durante este último mes, sino todo este año escolar. Ha sido una locura, bebés. O sea, y además el 2019 también ha sido una locura, pero bueno. Acá estoy de vuelta con ustedes. Pero bueno, en el video de hoy les traigo algo que ustedes me han pedido mucho durante mis redes sociales en estos últimos días. Un que hay en mi iPhone actualizado, versión 2019, versión nueva, versión celular nuevo. Porque ya como saben los que me siguen en Instagram, tengo celular nuevo. Se preguntarán por qué no lo muestro así como en pantalla. Es porque estoy grabando con él. Pero sí, tengo un celular nuevo, que es el iPhone XR en color blanco. Porque el iPhone XR viene como con colores, ¿saben? Es como color amarillo, color azul, color rojo, color naranja. Bueno, vienen muchos colores, pero a mí me gustó el color blanco. I'm sorry. Como ustedes saben, a mí me habían robado mi iPhone 7 Plus hace ya unos meses, me lo robaron. Y mientras tanto usaba un iPhone 6, pero el iPhone 6 ya se estaba dañando, pero horriblemente, ya estaba muriéndose ese iPhone. Entonces pues necesitaba un nuevo celular, entonces por eso es que compré este iPhone nuevo. Pero también antes de empezar, para aclarar, porque esto siempre pasa en todos los fucking videos de que hay en mi iPhone, este video no es para presumir, ni para chicanear, ni para que vean como en la... No, sinceramente yo no pensaba hacer este video, ustedes me lo pidieron muchísimo, entonces por eso que lo estoy haciendo, lo estoy complaciendo a ustedes, bebés. Entonces no vengan a decirme como es una creída de caca. No, sin más preámbulos, si quieren ver ¿qué hay en mi iPhone versión 2019 X, iPhone XR? Sigan con el video. Bueno, bebés, este es mi celular. Este es mi iPhone XR, como pueden ver. Es en el color blanco. Y tengo una funda como esas básicas de Apple, que es como de silicón en color lila, porque es de mis colores favoritos. Bueno, primero desbloqueamos mi celular y de fondo de pantalla es un fondo de pantalla muy simple. Apenas dice como you got this y es como tú puedes. Una frase motivacional es con Valentina. Y este celular, como muchos ya saben, se puede desbloquear con desbloqueo con lector de cara. Pero pues para ponerle el código también se puede hacer hacia arriba y poner tu código. Y ya entramos a mi celular. Y bueno, el fondo de pantalla, tengo un fondo también muy básico de mármol. Me gusta que sea como así color clarito. Y sí, tengo apenas dos como pantallas, se puede decir, dos páginas. Bueno, empecemos con esta página. En la primera página, en la parte de arriba, tengo primero FaceTime. Yo en realidad nunca uso FaceTime, tengo que ser sincera. Luego tengo calendario, fotos, que tengo, ok, esta es una receta médica. Y tengo ya fotos de mi anterior celular, se bajaron como en el iCloud. Entonces por eso es que tengo como ya hartas fotos ahí. También tengo cámara, que en serio ustedes no saben cuánto amo la cámara de ese celular, es increíble. También tengo mi mail, tengo reloj. Y estas son mis alarmas para despertarme entre semana, que son 5 y 15, 5 y 20, 5 y 25. Cada 5 minutos para poder despertarme, porque si no, no me logro despertar, se los juro. Luego tengo mapas, que en realidad nunca lo utilizo. Luego tengo clima, luego acá tengo notas, que muy de vez en cuando uso notas, en realidad no es que tenga tantas notas. Recordatorios, tampoco nunca uso recordatorios. Bolsa, tampoco nunca uso bolsa. Así que acá tengo como puras aplicaciones que nunca utilizo. Videos, tampoco uso videos, bebés, tengo que borrar varias cosas. Contactos, pues mis contactos del celular. Acá utilidades, que es la carpeta que usualmente son mis apps que nunca utilizo. Y pues acá tengo notas de voz, brújula, medición, calculadora, Keynote, iTunes U, Eclipse, Apple Store, Pages, buscar iPhone, consejos, buscar amigos y eso. También tengo acá afuera iTunes Store, tampoco nunca lo utilizo. Luego tengo iBooks, que yo sí uso bastante iBooks en realidad. Acá tengo algunas lecturas, acá tengo mi guía. Digamos, acá tengo mi guía de Colmun, que era de mi comisión de...
en el que fui a Cartagena, que era de Commission on the Status of Woman, que era como un modelo de Naciones Unidas al que fui. También tengo Los que se alejan de Omelas, que es un libro que necesitaba para filosofía. Y también tengo El Principito. Y sí, tengo algunas cositas acá, más que todo tengo mis lecturas. Y sí, luego tengo la app de salud, que yo sí la utilizo, para ser sincera, para ver cuántos pasos he dado como en el día, más que todo. Luego tengo Wallet, que solamente acá tengo como mis boletos de avión, mis tiquetes. Estos fueron mis tiquetes de Cartagena de hace poquito. Y sí, configuración, mensajes tampoco nunca lo utilizo. Bueno, pasamos a la segunda página y acá arriba tengo Snapchat de primeras. Y bueno, sup, me están viendo grabar este video. Yo más que todo uso Snapchat como para fueguitos. Ustedes no hacen fueguitos, como que, no sé. Bueno, lo utilizo para eso y también para... Y también para tomarme fotos como con mis amigas y así como molestar con los filtros. Es lo que usualmente hago con Snapchat. Luego sigue YouTube. Y creo que pues ya todos saben qué es YouTube. Y pues acá también pueden ver mis suscripciones, los videos como que sigo. Y pues, ajá. Luego tengo Safari para buscar cosas en internet. App Store para descargar mis aplicaciones. Club para ver mi ciclo menstrual, es demasiado importante para mí. Tengo Rappi, que yo amo Rappi con toda mi vida, lo utilizo mucho. Y es una app de domicilios, que creo que ya todo el mundo la conoce. Ya sea para pedir comida, para pedir cosas de farmacia, de mercado, de no sé. Más que todo lo uso para pedir comida. Luego tengo un juego que es Candy Crush, que es uno de mis juegos favoritos. Y es como de averiguar como palabras, ¿saben? Como, no sé, uno se mete acá y... Tenemos acá bosque tropical con alto volumen de fluvial, jungla. Y así vas creando como palabras. Es como casi un crucigrama. Es interesante, créanme. Luego sigue Twitter, que yo en realidad no es que use mucho Twitter. O sea, a veces lo utilizo mucho o a veces no. Depende de la ocasión. Digamos, me pueden seguir en Twitter. Estoy como arroba valeriluiroth. Uso Twitter de vez en cuando. O sea, sí lo uso. Luego sigue Facebook, que es mi Facebook personal, que tampoco casi nunca lo utilizo. Lo tengo por si acaso. Luego sigue YouTube Studio, que es para ver, okay, para ver como los comentarios de los videos, para ver cómo leen los videos, las vistas y todo ese tipo de cosas. Luego sigue Tricky, que es otro juego que es muy raro. Es como un test que son como con acertijos súper raros, como turn off the lamp. Pero no tengo ni idea cómo hacerlo. Una hora después... Ya entendí qué hay que hacer. Y así vas pasando de niveles. Son cosas como que en serio te hacen pensar demasiado. Continuemos. Acá tengo Liceo Boston, que es como la app. Bueno, la app, la página de mi colegio, para ver las notas, para ver mis tareas y todo ese tipo de cosas. Luego acá tengo dos carpeticas. Mi primera carpeta es esta, que tiene como un carrito y un semáforo, que son como mis apps para pedir como taxi o algo que tenga que ver como con manejar y eso. Bueno, mi primera app es Easy Taxi, que yo prefiero pedir taxi que Uber en realidad, porque me sale más barato. Entonces, por eso es que tengo una app para pedir taxi y es súper segura. Es como de Cabify, creo. Ay, no sé. Pero es muy buena, se la recomiendo. También tengo Waze, porque cuando vaya a manejar yo no conozco muy bien en Bogotá, y pues cuando manejo yo no conozco casi Bogotá en realidad, entonces pues tengo Waze para no perderme en las calles de Bogotá. Luego acá al lado tengo otra carpeta que tiene corazones y una cámara, y es mi carpeta de apps para editar. Que primero tengo VSEO Cam, que es mi app favorita para agregar filtro, digamos, arreglar el color y ese tipo de cosas, no sé. Acá saco todos mis filtros que uso en Instagram, para los que me preguntan. Luego sigue Airbrush, que es como un Photoshop, algo así. Que no sé, por ejemplo, para suavizar la piel o para diferentes tipos de cosas. Yo en realidad la utilizo más que todo para blanquear los ojos. Yo sé que es muy raro, pero más que todo lo utilizo para blanquear los ojos. Como, no sé, ay, no sé, casi no sé la diferencia, pero sí, más que todo lo uso para blanquear, ya sea ojos o dientes, lo que sea. I'm sorry, tengo que admitirlo. Me blanqueo los ojos y los dientes. Lo tengo Huji o Huji, así como mucha gente le dice, no sé, que es como una cámara toda rara, que es como para tomar fotos con un efecto como medio vintage, no sé. Digamos, si pueden ver, como que sale como con efectos como medio cool. O digamos, acá hay fotos previas que me tomé, digamos, hoy. O así como con efectos
como medio retro, esa es la palabra que estaba buscando. Luego en la parte de abajo, que es lo último que nos queda, tengo mi teléfono, que pues obviamente para llamar a gente, a personas, a sí, más que todo. Tengo Instagram, que lo uso muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces sí, más que todo sigo memes. Tengo también a la gente, a como celebridades que sigo, a mis amigos. Y acá estoy súper activa en Instagram usualmente, entonces pues síganme en Instagram. También tengo WhatsApp, que está hablando con mi novio, ajá. Y lo peor es que casi nunca uso WhatsApp, porque casi no hablo con gente por WhatsApp. Más que todo solamente hablo con mi novio, pero de resto casi no hablo con nadie. Luego tengo Spotify, que acá tengo bastantes listas de música. Tengo muchísima música. Tengo 300... Ah, no, ni tantas. Bueno, 346 canciones. Así como... No sé, me gusta Spotify. Y pues yo no tengo Spotify Premium, porque pues no sé. No tengo Spotify Premium. Tengo el Spotify normal como gratis. Y pues sí, pero bueno, eso es todo lo que hay en mi celular nuevo. Y bueno, bebés, ese fue todo el video. Espero que os haya gustado mucho este video. Déjame un me gusta acá abajo, se los agradecería muchísimo. También suscríbanse a todas mis redes sociales en la parte acá abajito. Y ya los quiero mucho. Y luego la próxima se nos mucho con donitas. Bye.